¿Sabe qué son los hooligans? Son los barristas, pero en inglés. Ya hablando en serio, los hooligans fueron los barristas, pero británicos. ¿Y cómo los acabaron? A principios de los años 90, muchas vidas se cobraron a raíz de las peleas de los hooligans. Para acabar con el problema, el Reino Unido emitió el informe Taylor, el cual estableció unos puntos que los equipos llevaron a cabo y terminaron con el problema. Silletearon y numeraron todos los estadios. Por aquellas épocas, los estadios no tenían sillas ni numeración. Cuando la implementaron, perdieron en aforo, pero ganaron en organización y evitaron la sobreventa boletería. Endurecieron las leyes contra los violentos en los estadios. Se les empezó a vetar de por vida de cada estadio e incluso se establecieron penas de 5 a 20 años de cárcel. Aunque el gobierno dio crédito y bonos a los clubes que implementaron el informe Taylor, muchos optaron por subir los precios de sus boletas para cubrir los gastos. Esto provocó que muchas personas no pudieran darse el lujo de volver al estadio. Bueno, ¿y todo esto puede aterrizarse a Colombia, en donde los violentos cogieron de parche los estadios? En Colombia muchos estadios no están silleteados. Hay unos que sí están silleteados. Sin embargo, todo el mundo se pasa eso por la faja y la organización no es estricta. La carnetización. Hay la carnetización. En 2016 la Dimayor recibió miles de millones de pesos de parte de los hinchas para carnetizarlos. Ya estamos en 2022 y casi nadie recibió carnet. ¿Será que se siguen haciendo los locos con esa plata? Yo creo que sí. El endurecimiento de las leyes contra los violentos. La ley ya está y el violento ya está. La vaina es que siempre sale impune. Cosas que ocurrieron en el Reino Unido podrían implementarse en Colombia con los barristas violentos. ¿Pero ustedes creen que la Dimayor va a sacar plata para implementar algunas medidas? ¿O que el gobierno sacará plata para financiar a los clubes? ¿O incluso que los clubes recibirán esa plata? Yo la veo difícil.